Ahora nos encontramos con Abel Sosa, el coreógrafo de la comparsa Copacabana. Decime, Abel, ¿cómo se vienen preparando? ¿Cuál es lo que tienen preparado para esta nueva edición de la comparsa? Hola, buenas noches. Y la verdad que la comparsa se viene preparando con todo. Tenemos un repertorio muy variado, muy divertido. Yo creo que este año la tribuna va a reventar con Copacabana porque desde ya el repertorio es así muy dinámico, muy alegre. Las coreos son muy divertidas. Interactuamos con el público, los animamos. Yo creo que va a ser algo muy bueno, muy bueno. ¿Ensayan todos los días? ¿Esto puede ser un poco desgastante o tiene ahí un incentivo para seguir día a día esforzándose en llegar a la fecha, ¿no? Y mira, yo creo que el incentivo justamente es llegar de 10 para la primera noche, ¿no? Porque la verdad que Copacabana este año se viene con todo y quiere brindar y quiere dar todo lo mejor que puede. Así que yo creo que los ensayos la venimos pasando súper. Los chicos vienen con todas las pilas porque justamente ese es su objetivo, ¿no? La primera noche de corso. ¿Hace cuánto trabajás en las comparsas y hace cuánto trabajás acá específicamente en Copacabana? Y yo en carnavales desde el 2009 aproximadamente, y en Copacabana estoy desde el 2012, 2013, 14 y ahora 2020. Para llegar a ser coreógrafo en la comparsa allá por el 2009, ¿tuviste una trayectoria antes haciendo, trabajando, bailando? Claro, yo ya era coreógrafo de que tengo 16 años, imagínate. Y en Copacabana trabajé en otras comparsas del interior de Chaco. Yo soy de Resistencia y me llamaron en el 2012 en Copacabana. Ahí comencé con Copacabana. Para el que esté interesado en saber, conocerte más, ¿hay redes sociales en las que te puedas comunicar o por ahí alguien que quiera sumarse a tu estudio de baile? Mis redes son Abel Orlando Sosa en Instagram o Abel Sosa en Facebook. También la academia es AS Estilos para Instagram, así que pueden entrar ahí y ver y todo lo que es el trabajo de comparsa, de academias, de un poco de todo. Así. Para finalizar, ¿podría hacer unas palabras para los que están escuchando, los que están mirando? ¿Unas palabras acerca de qué es Copacabana, qué representa Copacabana? Y la verdad que Copacabana para mí es una pasión, es un sentimiento muy fuerte, ya que desde el primer año que entré acá amé la comparsa, porque sin saber su historia me fui enterando a medida que fue transcurriendo el tiempo. La verdad que es una comparsa donde hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, es una comparsa que quiere salir adelante, que quiere volver a tener ese nombre, ¿no? Ese nombre poderoso, ¿no? De la legendaria, la esplendorosa que fue, ¿no? En su momento. Y la verdad que este año nos venimos preparando con todo, así que nada, esperamos el apoyo de todo el público, que todo el mundo vaya a ver, que no se queden sin carnaval este año, que vayan y alienten a todas las comparsas, ¿no? Bien, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes.